Vamos a pasar con nuestro primer invitado del día de hoy, que lo es el director del InfoTep, el maestro Rafael Santos, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, de entrada nos gustaría escuchar, vimos el anuncio ayer de que van a abrir ocho nuevos centros de, de InfoTep en el país. ¿Dónde estarán ubicados estos eh, centros, maestro? Uno es en el antiguo Central Río Jaina, que como se sabe ha estado cerrado por muchos años y fue demolido el edificio administrativo y ahí se ha, se ha construido un moderno centro de transporte marítimo y logística para beneficio de la juventud y los habitantes de Jaina. El otro es en un local también abandonado en. ...el Distrito Municipal Santana de la provincia de Peravia... ...donde vamos a formar trabajadores, operadores de máquina pesada. El otro centro es en la Parada Mamatingó, en Villamella... ...ahí se estarán formando los operadores del metro, de los teleféricos... ...trabajadores ferroviarios, con asesoría del DOP Bank de Alemania... ...el Metro de Alemania que nos estará licenciando a los, certificando a los trabajadores ferroviarios. El otro es el Hotel Guaroculla en Barahona, que estuvo cerrado, después estuvo operado de manera privada y ahora está siendo remodelado para una escuela de hotelería y turismo. El otro es el Hotel Villa Suiza en Sabana de la Mar, que también será una escuela de hotelería y turismo. El otro es un centro... Eh, educativo en San Pedro Macorís, en el Ingenio Santa Fe, también cerrado y que servirá para la zona franca de San Pedro y toda la industria de esta importante provincia. Profesor, usted habla verdad de la apertura de nuevos centros y ha enumerado en los sitios donde eso va a suceder, pero tengo entendido que también el Infotep. Eh, ha jugado un papel importante y pretende seguirlo jugando, diversificando los oficios, la, la, la verdad, la, la cartera de, de oficios de que eh, imparte. Entonces, eh, el, el, el presidente Abinader ha hecho mucho énfasis en dos proyectos en el campo turístico, que son el Pedernales y Miches. Y para que la región pueda aprovechar realmente los beneficios o todos los beneficios que se desprenden de esas iniciativas, es necesario formar eh, personal que pueda aprovechar las oportunidades que se suscitan a raíz de la creación de esos de eso nuevos. ¿Qué está haciendo el Infotec, por ejemplo, en Pedernales? ¿Qué está haciendo en Miches para ese personal que se necesita en hoteles? Y, en fin, en todo lo que, lo, lo que va a provocar estas nuevas inversiones en esas regiones. Bueno, en primer lugar, en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, el 40% de la población, lo que... Tiene, no, iba a decir lo que tiene, iba a decir incorrectamente una expresión, lo que tiene, no, tiene con mucho orgullo una formación técnica, claro. 40% de la población. Sí, sí, claro. Y esa formación técnica le permite vivir con felicidad. Aquí en República Dominicana por fin estamos yendo a ese camino, donde una parte importante de la población tiene una formación técnica, tiene un empleo decente. Vive con ese esfuerzo productivo y esa es la acción donde el infote está trabajando primero. Sí, porque se pensaba antes que había que ser profesional, de sí. uno, eh, una carrera universitaria, sí, eso, usted no era prácticamente. Eso nadie. formó parte de un relato de complejo de inferioridad que se promovió durante a, años y que trajo toda esta frustración donde tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Porque una carrera universitaria a veces es muy larga para una gente que, no tiene, la gente que no tiene ningún ingreso. Entonces, se inscriben con la ilusión de hacerse medio, que abogado, ingeniero, y a los tres años de carrera lo abandonan. Y cuando van a buscar empleo y le preguntan, ¿qué usted sabe hacer? Lamentablemente, y eso da ganas de llorar, la respuesta es cualquier cosa. Sí, pero concretamente, y cualquier cosa es nada. Entonces, ajá. la industria turística requiere personal técnico. Nosotros además de esa que vamos a inaugurar, tenemos la escuela de hotelería y turismo en Higüey. Eh, recientemente adquirimos un centro con cinco piscinas, treinta eh, y habitaciones ejecutivas en Salcedo para formar. Esa, lo hizo Infotep con, con su con recursos propios. Propio, recurso propio. Y ahí estamos formando todos los trabajadores turísticos del Cibao Nordeste, pero en Manzanillo también. En la provincia de Montecristi está sucediendo un fenómeno eh, eh, impresionante de, de inversiones eh, de capitales en energía no, conven no convencional, en turismo, en puertos, y ahí está el Infote. Y en Pedernales, nosotros hemos formado más de 7 mil trabajadores. Ya han formado. Sí, de sí. la región de Y Riquillo, ahora siguen formando. Y seguimos formando porque la meta son 25 mil. Señor. para que la gente del sur viva feliz y sean los beneficiarios de ese polo turístico. Señor Rafael, de todas esas carreras técnicas, vemos que las más comunes, y bueno, que bueno, está la, la del tema turismo, informática. ¿eh? Eh, pero qué otras carreras técnicas sí. importantes donde tal vez nosotros como país estemos abriendo eh, nuevos mercados nuevos servicios como el tema de, de la minería uh -huh. y ese tipo de cosas qué otras carreras más bueno, eh, técnicas que en un momento se puedan necesitar en el país ofrece el infotecnico. estamos en una cuarta revolución industrial caracterizada por la robótica y la inteligencia artificial y estamos formando operadores de drones eh, ciberseguridad eh, computación en las nubes, análisis de datos y todas estas carreras que forman parte de esa nueva realidad de la economía 4.0. También estamos formando en agropecuaria, en minería, en electricidad, en paneles solares, en servicios, en farmacia, en, en enfermería, el 911. Todo lo que es el personal técnico medio, nivel 3 y 4, del marco de calificaciones, uh -huh. está formándose en Infotec. Y muchos muchachos, incluso bachilleres, muchos bachilleres, que ah, tuvieron que abandonar la universidad por alguna razón, eh, están yendo a Infotec para adquirir un oficio técnico. ¿Cómo cuántos jóvenes? ¿Usted tiene idea más ah, o menos? La sí, sí, de la sí. America? En tres Años y medio de gobierno de Luis Abinader. Hemos atendido 2.500.000 oh, muchachos dos millones. o personas empleadas que necesitaban algún tipo de entrenamiento. Y hemos formado 36.516 técnicos nivel 3 y 4. Eso quiere decir técnicos bachilleres con una habilitación de más de un año de formación y que ganan un salario por encima de los 60 mil pesos mensuales. Y todos están empleados. Han hecho ustedes algún tipo de acompañamiento o algún tipo de feria para que estos jóvenes que se forman en el Infotep de alguna manera puedan adquirir, puedan acceder a un primer se empleo. Cada semana ferias de empleo. Bien. En los hoteles, en las provincias, buscando trabajadores. Hasta la, los cruceros ya están prefiriendo contratar trabajadores dominicanos que van y que navegan tres, cuatro meses, vienen con una buena economía en dólares, en euros y pueden vivir los meses que no están navegando con mucha comodidad. Estamos también formando personal para las empresas eléctricas que se están instalando en el país, las plantas de generación eh, fotovoltaica, eh, con paneles solares, con eh, molinos de viento, todo lo que es energía, el infote, incluso formando técnicos con el medio ambiente para manejo de aire acondicionado no contaminantes. En los fenómenos que se están dando en el campo de la tecnología, de la empleabilidad, muchas veces uno viviendo en esta capital que a veces aprisiona a la gente, en el tapón, en la desesperanza, en el chisme, en todas estas cosas que uno ve diario, que son fenómenos sociales urbanos, pues, en el mundo de la República Dominicana está pasando otro fenómeno. El desarrollo está llegando a cada provincia del país, porque es una política pública. La política del gobierno de Luis Abinader es llevar el desarrollo donde vive la gente. No querer traer la gente a la Churchill, a la 27 de febrero, a cuatro o cinco lugares esplendorosos donde se vive con confort. No, hay que llevar el confort a todos los pueblo del país. Y en el campo social, ustedes, por ejemplo, están formando o han contribuido a formar eh, trabajadores sociales. Sí, tenemos que, que ver en ese mucho, tan importante. Muchos trabajadores sociales que antes no existían, Carrera de cuidadores de personas, desde infantes hasta eh, personas envejecientes, gente especializada en atender a gente en condiciones especiales. Pero también está lo que es la parte de acompañamiento, eh, consejeros, etc. Pero hay una, un aspecto para mí fundamental. Una persona que se forma como técnico en Infotec también recibe una formación humana. Esa parte de eh, cuidar la personalidad y de actuar como un ciudadano responsable es característica de un técnico que se forma en infotec porque es una asignatura transversal al currículo. Y eso hace que no es un mecánico que estamos formando, es un técnico que repara vehículos, pero es un ciudadano que respeta la ley, que respeta la familia, que respeta la sociedad. Y eso va a ayudar a bajar la delincuencia. Les aseguro a ustedes que en pocos años nosotros vamos a ver una disminución. De esa conducta díscola que refleja muchas personas que llega a tener ciertas posibilidades de desempeño material, pero con una formación pésima de tipo humana. Entonces, nosotros estamos trabajando con esos valores que son los que caracterizan al ser humano, porque una diferencia fundamental entre un animal no racional mm -hmm. y un humano. No es lo físico, Eso es así, sino, sino es los valores que lleva en sí mismo, en su comportamiento. Señor Santos, en el ámbito político, lo vimos a usted en, la, en el recorrido que hizo, que tuvo el presidente con dios Astacio en Santo Domingo Este, usted iba caminando ahí en plena caravana, nos gustaría saber si usted tiene algún territorio ya designado para coordinar en este tiempo de campaña. ¿Y cómo usted ve el panorama político? La oposición dice que es el presidente que está asustado y no lo contrario, como ha dicho Luis Abinader. Bueno, en este momento las elecciones están ya definidas. En el campo municipal, que es el que se va a eh, comprobar el 18 de febrero, nosotros hemos ganado por encima del 70%. Eso ya es un tema que está contactado por liderazgo local. Las presidenciales y congresuales, que serán el 19 de mayo, el presidente va a terminar por encima del 60% y con más de 26 senadores. O sea que se va en primera vuelta el presidente. Ah, no, eso está ya medido por dos años de encuestas sucesivas, no relacionadas al PRM. Nosotros hemos tenido la capacidad de amar a la oposición. Son nuestros amigos. Por más que tú escuches y veas. Es muy difícil que en un país tan pequeño, a menos que no seas loco, tú seas enemigo del otro. Ahora hay locos también, nos vamos a estar claro. Hay, hay gente de todo que, un poco. Pero si yo tengo uh, 40 años, 50 años, conociendo un peleadista, sé de su familia, conozco a sus compadres, sus amigos, sus hijos. Esa amistad es lo enemigo. que ha hecho. Esa amistad no, es lo que ha hecho que política, se vayan algunos. Como decía Balaguer, la lucha no era contra él, sino por esa silla. Entonces, <laughs> la lucha de la oposición. Es para volver a la, al confort de, del poder. Es como la pelota, ¿verdad? Es como la pelota, hermano. Ahora bien, esta pelota ya está definida en la de la política, la, la pelótica. Esa se definió. Y se definió en un esfuerzo de, vamos, de un país que no quiere tres elecciones en un el mismo año. Ya, tres, dos vueltas mucho. La de febrero y mayo ya son suficientes. La gente no quiere una tercera vuelta. Por eso es que el presidente Luis Abinader, a menos que no se aloque y tal vez se vaya y se desnude en el Parque Independencia y diga a alguien, bueno, ese hombre hay que amarrarlo. Pero nosotros ya vemos que el presidente está trabajando en la idea de cómo serán los próximos cuatro años. Y las municipalidades, pues, seguían mucho por quién va a ser presidente. Porque es muy difícil usted ser si alcalde teniendo su gobierno en contra. Entonces eso hace que lo de febrero esté también definiendo lo de mayo. Ahora bien, eh, ¿Y la oposición eh, tiene la ventaja de que nosotros no somos retaliadores, vamos a tener en cuenta. Fíjate tú, de una de las cosas que nos acusan es que no cancelamos el 100% de los empleados públicos. Yo, Pero, por ejemplo, en el Infotec casi no cancelé a nadie, ni siquiera cancelé a nadie. Lo que yo hice fue aumentar el infante y he podido eh, vincular una cantidad impresionante de personas y ahí debe haber compañeros del PRM, pero nosotros no hemos llevado la política a la administración pública, hemos respetado la ley de carrera, hemos respetado la antigüedad y por tanto nadie tiene que tener temor, ni siquiera en esa ley que efectivamente se va a volver a ver. Pero tomen en cuenta una cosa: en lo que está enfocado el tema es en el ciberdelito, en gente que pueden ser hackeadores, que ponen en peligro la, la, la ingenuidad del infante, que promueven la pornografía, que intervienen en cuentas bancarias ajenas y que hay que entonces tener medidas. Para perseguir ese crimen de la tecnología. Ahora sí, pero bien, hay que, pero hay que, hay, hay que armonizar para no llevarse de encuentro los derechos humanos, la privacidad, el derecho que tiene todo el mundo a la honra, la garantía y de la libertad de expresión. Por eso el presidente Luis Abinader dijo: Bueno, ¿qué se puede hacer frente a una ley promulgada? Recurrirla. Recurrirla en inconstitucionalidad, en los artículos que puedan lesionar esos, esos principios de respeto a la persona, y el Tribunal Constitucional decida, porque ya la ley está promulgada. Pero es culpa también de que se promulguen así de los partidos políticos que votaron por ella. Claro. Eso es lo que hay que decir. Autocríticamente, esos partidos debieran decir: nosotros votamos y después nos dimos cuenta. No caer en el oportunismo. Lo que sí se han dado cuenta que hay que proteger todo lo que es el derecho a la privacidad son los medios de comunicación y con ellos se está dialogando. Muchísimas gracias, maestro. Señores, hemos conversado con Rafael Santos, el director del InfoTep, ha sido nuestro primer invitado del día. Vamos a la nota. Ahí.